estamos transmitiendo aquí en vivo a través de Radiotex. Y bueno, ¿por qué? A veces lo pienso que Daniela, que a veces los demás piensan lo que yo pienso, pero ¿por qué dije hace cuándo hablamos que empezaba la cuenta regresiva? Ya no lo terminé de decir. Porque justamente ya estamos el día de hoy, que es martes 6, a prácticamente 8 días. 8 o 9 días para que Tequisquiapan se vista de fiesta. ¿Y por qué lo comento? Porque es bien importante, una de las cosas bien importantes, yo creo que de cualquier pueblo, es seguir preservando nuestras tradiciones, pero además entenderlas, el porqué. No solamente seguir, yo creo que la tendencia de pronto, el sentir decir que estamos de fiesta, no, sino el porqué de las tradiciones de nuestras comunidades y de nuestro lugar donde estamos. En esta ocasión, el 15 de agosto, pues celebramos todos los tequisquiapenses católicos o no, a la patrona de nuestro pueblo, que es Santa María de la Asunción. Y yo creo que nos debemos sentir súper contentos de poder tener esta satisfacción, de poder tener una gran fiesta que se avecina para el día 15. Pero sobre todo yo creo que la importancia de dar gracias a quien queramos dárselas, pero sobre todo yo creo de tener la oportunidad de vivir en un lugar tan maravilloso, y yo siempre lo he dicho y lo presumo, creo que es el mejor lugar para vivir, como lo es Tequisquiapan, mi querida Daniela. Sí, claro que sí. Es, yo creo que envidiable el lugar en donde vivimos, por la tranquilidad, por esa confianza que tenemos de poder conocer a muchísima gente, por lo mismo de que es un pueblo. Uh-huh. Yo creo que nos deberíamos sentir muy afortunados de poder vivir aquí y correr la palabra. Así es, pues bueno, nos sentimos muy orgullosos quienes somos, por nacimiento, o quienes han adoptado, como lo he dicho siempre, Tequisquiapan como su segunda casa. Nos sentimos muy contentos de estar aquí, de vivir aquí, y sobre todo nos sentimos muy contentos de que Tequisquiapan y se debe de decir así, se produzca este tipo de talento, Daniela, como es el caso de Juan José Araujo, quien desde bien chiquitito, 6 años, empezó a practicar lo que es el ajedrez, y le gustó tanto que el joven, ahora de 16 años, pues lo ha seguido practicando. Es un chico muy discreto, como lo hemos dicho, pero además trae esa mentalidad de un joven triunfador y un joven ganador, que estoy segura, Juan José, te va a llevar a grandes lugares y te va a llevar muy lejos, porque la mentalidad siempre de un hombre exitoso es sin duda como la que tú tienes, y sin duda hasta la forma tienes todo de un hombre sumamente exitoso. Platícanos un poquito, Juan José, ¿cómo es el ambiente que se da en una justa como esta en Brasil 2013, donde además de jóvenes en tus categorías, en las diferentes categorías que se presentan, Juan José, pues son mentalidades distintas, idiomas distintos, porque aunque hablamos algunos español, otros hablan francés, o hablan dentro del mismo continente, hablan inglés, o portugués, es cierto, brasileños. Y bueno, ¿cómo es convivir con gente de otros países? ¿Cómo se siente ese ambiente? A ver, platícanos un poco. ¿Qué se siente, Juan José? Pues desde que llegas a la competencia es adrenalina. ¿Llegan a una villa olímpica como es en los Juegos normales? ¿O cómo llegas? ¿Llegas a un hotel o a una villa donde se concentran todos los jugadores? ¿Cómo es? Llegamos a un hotel donde nos hospedamos. Después de ahí nos trasladamos en un camión a la sala de juego. Uh-huh. Es un lugar cerrado. Uh-huh. Donde nadie puede pasar más que los jugadores. Pero todos los que están acreditados, quiero pensar. Sí. Uh-huh. ¿Y qué más? A ver, ¿y cómo es que empiezan a llegar cuando ves, por ejemplo, los distintos países? Que de pronto también te imponen, ¿no? Y cuando dicen, a lo mejor deben entre ustedes que se conocen, deben tener las referencias, quiero pensar, de los que llevan un buen récord, un buen pues, de juegos ganados y todo eso. ¿Qué sientes, por ejemplo, cuando ves llegar a los mejores, digamos así? Pues, estoy siendo un poco de nervios al ver a los mejores jugadores. Uh-huh. Pues, uh-huh. Ya, después fui avanzando cada partida a las primeras donde estaban ellos. Se fue quitando los nervios porque sabía que iba a ganar, a dar todo. Iba súper confiado, pero yo creo que cuando se tiene esa confianza, Daniela,
también es porque vas muy preparado. ¿Cómo te preparaste, Juan José, para llegar a este a esta competición? Físicamente. Físicamente y mentalmente. Y estratégicamente me refiero al cuerpo. ¿Y qué te decía, por ejemplo, tu entrenador de tantos años como lo es Rafael Álvarez? ¿Cómo te dirigía él? Porque también, aunque llevas un entrenador, digámoslo así, sustituto, que en otra ocasión platicábamos y decíamos qué delicado es que alguien como Juan José, con toda esta capacidad que tiene, no pueda llevar a lado a la gente que lo conoce, o así como se dice, de cabo a rabo, porque además es el que te ha entrenado, que te conoce, que sabe tus pros, tus contras, tus debilidades, y qué mal que de pronto él no pueda estar a tu lado y tienes que llevar, pues. Porque así se presta, así se lo pide un entrenador sustituto, que es el que lleva un poquito más competidores, digámoslo así, que Rafael, tu entrenador, ¿verdad? Sí, llevamos otro entrenador en la selección, pero yo seguía comunicándome con él por vía Facebook o celular. Le decía que me tocaba contratar un jugador y él me preparaba la parte y me la mandaba. Ah, muy interesante. Oye, y por ejemplo, ¿qué te decían tus demás compañeros mexicanos? ¿De dónde eran más o menos algunos de los que conociste, los mexicanos? Un chavo era de Jalisco, los demás eran de Veracruz, un amigo de Querétaro, del BEF. Eran aproximadamente 20 competidores también. Sí. Y por ejemplo, cuando ya empiezan a competir, por ejemplo, con los demás de los otros países, ¿qué se platican? ¿Hay alguna plática previa antes de empezar? ¿O durante el juego, así por ejemplo, como para relajarse, hay pláticas previas? No. ¿Entre ustedes mismos? No, solo descansar. ¿Cuánto te duró, por ejemplo, un juego, una partida? ¿Cuánto dura, por ejemplo, la última con la que competiste con el brasileño? La última partida fueron 3 horas y media. Sí. Y, por ejemplo, cuando con el que compites, por ejemplo, y terminas, ¿qué te dicen? ¿Qué se dice? De ahí, bueno, él hablando portugués, quiero pensar, ¿no? Sí, hablando portugués. Y por ejemplo, ¿qué te dice, qué se dijeron en ese momento cuando termina ya el que quedó ganó esa partida? ¿Te dijo algo? Hablando portugués, no me dijo nada, me dio la mano de cuenta. Ah, muy bien, bueno, ¿y son de la misma edad? ¿Son más o menos en la misma categoría? Sí, todos son de la misma edad. ¿Cómo ves, Daniela, esta participación de Juan José en Brasil? Pues muy importante, pero también eso te va dando experiencia, porque aparte de que conoces mucha gente, tú te vas dando cuenta cómo puedes lidiar con ellos y cómo puedes lidiar con diferentes problemas de la vida. Ahorita tú nos has mencionado que llevas una preparación previa al juego. Me imagino que debe ser muy fatigante, muy desgastante mentalmente cuando terminas. ¿Qué es lo que haces antes para prepararte y lo que haces cuando terminas? Lo que hago antes antes de la partida es descansar, meditar lo que voy a hacer, ya habiendo estudiado al jugador. ¿Con cuánto tiempo previo llegas, por ejemplo, en este caso a Brasil, que es tan lejos, que son aproximadamente 11 horas de viaje? Sí, son. ¿Con cuánto tiempo llegas, por ejemplo, Juan José, que te dé el tiempo de adaptarte? Porque además ellos están en invierno, ahorita ellos tienen el invierno, la cuestión del Ecuador es diferente, el hemisferio sur tienen una, el clima es diferente, ahorita ellos están en invierno, y ese cambio también entre el clima, entre las horas, la diferencia de horario, no sé cuántas sean las horas de diferencia, son como 3 horas aproximadamente, ¿cómo lo sientes tú, ese cambio, por ejemplo? ¿Si llegas descansado? Un poco, pero me enfermé cuando llegué, me dio gripa. ¿Hacía frío? Sí, hacía muchísimo. Llegamos y los carros estaban todos congelados, todo tiempo. Sí, porque están ellos en su invierno, pues, más crudo, todo lo que es el cono sur. Pues bueno, vamos a ver, qué interesante, ¿eh? Vamos a ir a una pausa, volvemos. Recuerden que estamos transmitiendo aquí en vivo a través de Radio Tex, y bueno, estamos con Juan José Araujo, este chico ajedrecista de Quisquiapense de 16 años. Vamos a la pausa.
Pues bien, volvemos. Recuerda que estamos transmitiendo aquí en vivo a través de Radio Tequis. Y bueno, estamos el día de hoy con José Araujo, ajedrecista, tequisquiapense, mexicano, los representantes. Nos platicamos con José que debido a este éxito, Daniela, que tuvo, porque yo creo que nunca hay que minimizar, yo creo que el esfuerzo y sobre todo esta labor en este, el deporte ciencia que le llaman, como lo es el ajedrez, un cuarto lugar. Yo creo que no va a faltar quien dijo, ay, pudo haber ganado el primero. No, nada, no falta lo que siempre hacen mejor las cosas, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que eres un triunfador y un ganador, Juan José. Pero además también es importante, Daniela, que todo este esfuerzo se vea plasmado en algo. Vas a participar, nos comentabas, Juan José, en Arabia, en septiembre. Tienes que prepararte mucho porque también te van a apoyar por parte de lo que es, quiero pensar que es la Federación de la Nacional del Ajedrez, ¿verdad? Quien te va a apoyar para hacer este viaje a estos lejanos lugares de Arabia, Daniela, Arabia, porque pues yo creo que vale la pena que se invierta, ¿no, Daniela, en este tipo de apoyos y que el dinero sobre todo se gaste en esto que nos da a todos satisfacciones y que además nos hace sentir orgullosos como mexicanos. Y qué bueno, Juan José, a ver, platícanos un poquito de este viaje que tienes proyectado para ya ir a Arabia. También me alegro muchísimo porque Manila va a ser la jugada más fuerte del mundo en esta ocasión. Sí, los favoritos de cada país. ¿Es una especie de mundial? ¿Este va a ser un mundial de ajedrez? Sí, va a ser un mundial. En Arabia. ¿Cómo ves, Daniela? ¿Cómo ves que alguien como Juan José ya pueda ir a estos niveles de competición? Pues es muy importante porque en primera no siempre se tienen estas oportunidades de decir que un mexicano está sobresaliendo de tal o cual manera, pero que lo debes de aprovechar y que debes de tomar todo el apoyo que te estén dando y eso, pues, concentrar, invertirlo en lo que tú te vas a concentrar para lo que vas a jugar y pues, siempre estar muy concentrado en lo que vas a hacer. ¿Cómo te vas a preparar? Sobre todo yo creo que una de las cosas importantes, Juan José, es la preparación mental. ¿Cómo lo haces? ¿Es la más difícil la preparación mental? Sí, en esa mesa está ayudando a Uriel. Uriel Hernández, que es el director de deporte. Sí. De alguna manera tienes que tener esa actitud de un ganador siempre, ¿verdad? Sí. Aun cuando te puedas enfrentar con los mejores, nunca debes de sentirte menos. ¿Cómo te preparan para él? ¿Cómo te preparan? A ver, más o menos platícanos algo así. ¿Cómo te preparan mentalmente para eso? Me dicen que no le debo tener miedo a nadie, pero que eso está muy... Bueno, el hijo de que si había gente que le hiciera pequeño. No en cuanto a sentirme más que, pero sí, claro. Sí. En decir que lo mismo que puedas hacer tú y mucho mejor, ¿no? De alguna forma. ¿Cómo te toman, por ejemplo, y te ayuda? Porque yo quiero pensar que también es importante. Por supuesto, alguien que ha estado y te ha llevado de la mano, como lo es tu entrenador, Rafael Álvarez. ¿Qué te motiva? Él también ya es un campeón. ¿Qué te ha motivado de él? ¿Cómo te sigue motivando, Rafael? Es muy buen entrenador. Me dice lo que tengo que hacer. ¿Y te regaña cuando es necesario? Sí. Sí, te regaña cuando es necesario. Y que porque ya llega a haber esta pues comunión casi como si fuera, bueno, Rafael es muy joven, pero como si fuera de papá a hijo, ¿no? Casi. Y por ejemplo, cuando ¿tú vas a viajar a Arabia con Rafael? ¿Ya están juntos? ¿También no te acompaña esta ocasión tampoco, Rafael? No, está muy caro el avión. Está, sí, el viaje es entre los más caros. ¿Cómo va en realidad? Ahí no está la cosa de que dices, ay, ¿cómo es posible que no se le pueda apoyar al entrenador que lo conoce? Sí, si Brasil no está aquí a 2-3 pasos, sí. Arabia está muchísimo más lejos. Sí. Pero yo creo que lo importante es siempre estar pensando
que te apoya tu entrenador, que él está siempre detrás de ti. A pesar de que no esté ahí físicamente contigo, él te intenta mandar las mejores vibras. La familia, Juan José, ¿qué tan importante es? Es muy importante. Me ¿quiénes conforman tu familia? Tú eres muy jovencito. ¿Quiénes conforman tu familia? Mi papá, mis hermanos. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo cuatro hermanos. Bueno, tres hermanos. Tres hermanos. Son cuatro ustedes en total. ¿Qué? Sí. ¿Y son todos hombres? Dos hombres y una mujer. Dos hombres. Tres hombres contigo. Sí. No se cuenta, tres hombres. ¿Y tú eres el mayor? Sí, hermano. ¿Eres el menor? Los demás, eres el pequeño. Entonces, todos al contrario están muy orgullosos de ti, quiero pensarlo, ¿verdad? ¿Qué te dicen tus hermanos, por ejemplo? Me dicen que le echan muchas ganas de todo eso. ¿Y, por ejemplo, te consienten, te regañan, son exigentes? ¿Sus papás cómo te dicen? ¿Te regañan, son exigentes? No. Por ejemplo, eres muy joven y hay muchas, ¿qué podemos decir? Hay muchas, pues, atracciones, obviamente, como un joven, como una persona como tú, jovencita. Y también tienes que sacrificar, quizás salir con los amigos, salir con la novia, porque hay novias, ¿no? Bueno, hay muchas cosas, o a lo mejor estar haciendo otras cosas, las diversiones, quizás, que sacrifica Juan José. ¿Qué cosas has sentido que de pronto dices, pude haber hecho, no sé, a lo mejor irme a una fiesta con los amigos? ¿Te ha pasado así o no te sientes de pronto que estés sacrificando algo? No, solo salgo a cuando no sé, cuatro. Y aparte que le vas al Cruz Azul, ¿verdad? Para todos aquellos aficionados del fútbol y sobre todo del Cruz Azul, Juan José también es Cruz Azul, le gusta el fútbol. ¿Qué más haces aparte de practicar ajedrez? ¿Qué más? ¿Cómo es una vida cotidiana de Juan José? Juega ajedrez, juega fútbol, hacer ejercicio, comes muy bien. Y mira, estás flaquito, bueno, dicen que también tienes que comer bastante, edad para que vaya haciendo más, ejercitándose más. ¿Cómo va la vida? ¿Tienes algo para preguntarle a Juan José? Pues sí, tengo varias preguntas. Muchas preguntas. ¿No? Mientras más platicabas. No, pero mientras más platicabas, más cuestiones salían aquí. A ver. Una que se me hace muy importante es la escuela. ¿Cómo le haces para balancear los entrenamientos, tanto físicos como mentales, y la escuela? Además, ¿esto de la ajedrez te ha ayudado a ti en tu desempeño escolar? Sí, me ayudó. ¿Y cómo vas en la escuela? A ver, cuéntame, ¿no tienes la escuela? Sí. Tengo De alguna manera, por ejemplo, ¿qué pasa cuando pierdes estos días, estos tiempos que tienes que salir, por ejemplo? Bueno, estabas en vacaciones, ahorita ya regresaste al ciclo escolar, pero cuando hay una competición, por ejemplo, en tiempos escolares, ¿cómo logras combinar eso, lo que te dice la Daniela, que pierdes a lo mejor días de clase? Primero pido permiso en la escuela para saltar los días que no voy a ir. ¿Vas, por ejemplo, el jueves a una otra competición, el jueves y regresa el domingo, son días de escuela, porque entraste a la escuela, y ya pediste tu permiso? Sí, ya pediste. ¿O apenas le estamos diciendo a los maestros, no va a pasar? No. Muy bien, ¿cómo es? Muy bien, y admirable que sepas balancear tanto la escuela como el ajedrez. También otra pregunta, ¿hay algún partido que tú hayas tenido a lo largo de estos años que has estado jugando que de verdad digas, este partido me voy a acordar por el resto de mi vida? Fue en el DF, contra el Querétaro también, para ir a Brasil en el 2011. Fue la partida en la que no me acuerdo. Muy bien, imagínate. Pues bueno, hay que recordar también a nuestro auditorio que Juan José, pues fuiste campeón, hace poquito ganaste dos medallas de oro también, ¿verdad? Sí. Nacional, campeón nacional, y trajo para nuestro estado, obviamente para nuestro Tequisquiapan, pues esas dos medallotas de oro en el ajedrez. Pues Juan José, créeme que es un orgullo, poder tener a un chico como lo es Juan José. Sin duda alguna, te decíamos la mejor de la suerte,
queremos que también estés antes de que vayas a Arabia. Ojalá puedas nos platicar un poquito cómo estás haciendo tu preparación. Y también después de que tú regreses, también esperemos que nos vengas con un excelente resultado, no solo para México, yo creo que como te cristianense, nos vamos a sentir, bueno, estamos muy orgullosos de alguien como tú, Juan. La verdad te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí, en tu espacio, y esta es tu casa, tiene las puertas abiertas. Aquí tuvimos la oportunidad de, cuando estabas en Brasil, subir alguna información, darle a conocer al auditorio lo que estaba sucediendo en Brasil, nos hacía llegar Rafael Álvarez, tu entrenador, tu coach, como le decimos siempre, también otro campeón de Quisquiapense, y a quien le agradecemos muchísimo, y qué bueno que él haya dado también parte de su vida, tanto él como su papá, don Rafael, que han dado parte de su vida para este maravilloso deporte, como lo es el deporte ciencia que es el ajedrez. Muchas felicidades, y como siempre, sigue leyendo, ganas. Queremos volver a tenerte en el programa y que nos cuentes qué sientes en el campeón. Muchísimas gracias, Juan José. ¿Algo que tú le quieras decir a nuestro auditorio? Pues muchas gracias por estar aquí, primero que nada, a Radio Tec. esos son los chicos que van a ser. Yo siempre he dicho que la gente, así como lo dejo tan discreto en su forma, así son siempre la gente tan inteligente, tan campeones. Eso es sin duda alguna la característica de la de campeón, una gente tan discreta siempre, con sus triunfos, con sus logros que has tenido. Te felicitamos enormemente, Juan José. Muchísimas gracias por estar aquí. Pues ya nos vamos, Daniela, nos vemos el día de mañana. Nos vemos mañana tenemos la mesa bambina con estos niños que a veces nos van a sacar este canal verde, pero bueno. Mañana tenemos un tema muy interesante, estará con nosotros en la mesa bambina, obviamente los niños, pero también hablaremos de eso que es tan importante para estos ciclos escolares o para la escuela, Daniela, como lo es qué hacer. ¿Cómo preparar o qué preparar de nuestros almuerzos, nuestro lunch? Porque a veces, ¿cómo darles un buen lunch a los niños, un lunch saludable? Entonces, vamos a hablar un poquito de eso para evitar un poquito este terrible, pues, desnutrición que se vive en nuestro país, pero sobre todo este terrible tema como lo es la obesidad en México y sobre todo en los niños. Cuidémoslo. Mañana hablaremos. Tendremos un nutriólogo aquí, hablaremos sobre esto de la nutrición en la escuela. Y también los niños nos darán su punto de vista, porque son los que de alguna manera, pues ellos son los que son. Sí, también lo importante que, pues, todo lo que comen repercute de algún modo en su cuerpo. Entonces, después, y también esto, además, les ayuda en su desempeño, tanto físico, tanto en la escuela, lo que quieran. Y uno cuando es niño, pues, tiene muchas energías de todo. Así es. Qué mejor que seguir fomentando esa energía de la mejor manera y sobre todo alimentando más bien, ¿no? Sí, alimentar bien y alimentarse nutricionalmente, como también lo hace y nos dice, nos lo confiesa Juan José, que también él se alimenta muy bien, ¿verdad, Juan José? Pues ya nos vamos, Daniela, ya nos vamos. Muchísimas gracias a nuestro auditorio, como siempre. Muchísimas gracias también a Alejandro Muñoz en controles. Y como siempre, la dirección de nuestro director de Radio Tex, licenciado Daniel Pitaloa. Muchísimas gracias, licenciado. Qué bueno que ya está aquí de regreso para que nos ponga en forma, ¿cierto? Y bueno, pues mi nombre es Cristina Soto. Muchas gracias, Daniela. Nos vemos gracias, mañana. Igualmente a usted. Y nos vemos mañana en la mesa bambina. Mañana ya será miércoles, ombliguito de semana. Y aquí estaremos en Radio Tex a través de tu espacio. Muchísimas gracias.